Sí, mira, no, la libertad no fue hoy, fue ya hace un tiempo, hace un par de días atrás. Pero básicamente porque como cualquier persona que es condenada a un tiempo determinado, luego de que pase ese tiempo, tiene que quedar en libertad. Él fue condenado por la causa de la falsificación, que él no estuvo imputado de la falsificación de los dólares, sino de la utilización de esos dólares. No lo falsificó, hay otros imputados por esa acción, digamos. Pero ahí en el Tribunal Oral 1 lo condenó a 5 años y medio. Y luego el Tribunal Oral 2, hace poco tiempo, a través de un juicio abreviado, también se ha llegado a un acuerdo con el fiscal y con la acusación y la defensa, digamos, de sumar la causa del narcoescándalo, conocida como narcoescándalo. Se unificó todo en 5 años y 8 meses de prisión. Sucede de que él estuvo detenido a disposición de la justicia argentina en Paraguay, reitero, no a disposición de la justicia de Uruguay, sino a disposición de la justicia argentina en Paraguay desde el año 2016. O sea, ya cumplió en abril, no recuerdo bien el día, pero cumplió 6 años de detenido en abril, digamos. Como en abril pasado, 2022, como ya cumplió toda la pena, absolutamente toda, los 5 años y 8 meses, evidentemente obtuvo la libertad porque no corresponde de salir detenido, sería una privación ilegal de la libertad. Bien, Él cumplió toda la condena en prisión y por eso es que, con buen criterio, la juez del Tribunal Oral 2 le concedió la libertad. bien. Y no es libertad condicional, es cumplimiento No, de no, no, condena, ya no, está, no. listo. No, no, ya cumplió, agotó la pena. Perfecto. Y yo insisto, desde el año 2016 está detenido. No está No. detenido desde que llegó a Córdoba. Sí, está Está claro. detenido desde el año 2016 en Paraguay, digamos, a disposición de la justicia argentina. Y después, por cuestiones burocráticas, que nunca sabemos muy bien cuáles fueron, bueno, se demoró todo el traslado. Lo trajeron recién hace un año y pico. Y bueno, Bien. pero él agotó toda la pena. No está en libertad condicional. Doctor Peano, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, no es nada, gracias a ustedes.